Hola, hola, muy buenas tardes. Les habla Diana Valencia. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestro programa Representantes del Arte. Muy buena tarde para todos. Habla Adriana Baracaldo y hoy nos encontramos aquí, como todos los días, con mis compañeras Diana y Paula para entrevistar a otro gran talento del arte. Hola chicas, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Les habla de nuevo Paula Londoño. Estamos muy felices de compartir con ustedes las experiencias de Fabián García, una persona reconocida en la ciudad de Cali por su talento en las artes escénicas y por el amor con el que comparte su conocimiento. Hola Fabián. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Esperamos que puedas compartirnos muchísimo de tu experiencia. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Diana, a Adriana y a Paula por esta invitación. Les contamos en esta ocasión que Fabián ha logrado impactar a la juventud de la ciudad de Cali, gracias a su amor por el arte y a su habilidad para descubrir el talento en sus estudiantes. Desde muy pequeño sintió una gran pasión por el dibujo y por el teatro, y en la actualidad se dedica de tiempo completo a orientar estos dos procesos. Bueno, Fabián, sabemos que eres artista por vocación, pero cuéntanos, ¿por qué te dedicaste a enseñar teatro? Digamos que el teatro siempre fue una opción de vida para mí. Como dije anteriormente, era una pasión. Esto se lleva como en las venas. Empecé actuando en un grupo independiente en Cali en los años 80, 90. El Teatro Tuca, Teatro Universal de Cali, era actor y tallerista de ese grupo. Y pues a partir de todo ese aprendizaje actoral dentro del grupo, empecé a dictar algunos talleres y me fui encarrilando por la parte de la docencia y fue donde empecé como empíricamente a trabajar como director de teatro. De ahí fue evolucionando mis saberes como director y actualmente dirijo un grupo de teatro de niñas de colegio. Fabián sabe que el arte es un camino largo en el que nunca se termina de aprender, pero ha sembrado y cosechado experiencias como director y como maestro. Y ya tiene un gran recorrido desde inicios de los 90 y ha participado en muchos festivales a nivel de la ciudad de Cali. Y aunque no fue fácil, ahora él y su grupo Viceversa del Colegio Nuestra Señora de la Consolación son muy reconocidos con sus obras a nivel de colegios y de la ciudad y ha ganado muchos premios a nivel regional y departamental. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Fabián, felicitaciones. ¿Qué le dirías a las otras personas que viven del arte? Bueno, mi mensaje para las personas que les gusta el arte es: el arte habla para las personas que son incapaces de explicar. Yo pienso que por medio del arte uno nunca deja de aprender. Es invitarlos a que los que aman el arte, a los que tienen pasión por el arte, sigamos luchando y sigamos viendo por medio del arte que la vida es más bonita. Qué bueno compartir contigo, Fabián, pero se nos acaba el tiempo y queremos agradecerte por acompañarnos en nuestro programa y compartirnos tantas cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero volver a estar en este programa. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Chao, chao, los esperamos en una nueva edición.